Hola y bienvenidos a video 1 en la serie Descripción del proceso de tutela. Vamos a empezar por contestar algunas preguntas básicas. ¿Qué es una tutela? La tutela es una acción legal archivada para proteger a un menor o un adulto que no tiene capacidad mental para administrar sus propios asuntos. La obtención de una tutela de un menor es un proceso muy diferente de la obtención de una tutela para un adulto. Esta serie de videos solo se refiere al proceso para obtener una tutela de un menor de edad en Idaho. ¿Por qué necesitará alguien una tutela de un niño? Una tutela proporciona a una persona autoridad legal para tomar decisiones importantes para un niño, como la inscripción en la escuela, autoridad de hacer decisiones médicas o protegerlos de padres abusivos o negligentes. Tutelas de un menor pueden ser presentadas por cualquier persona interesada en el bienestar del niño, pero más comúnmente son presentadas por los abuelos de un niño o un pariente cercano cuando los padres del niño están en la cárcel, adicto a las drogas, abusivos físicamente, han fallecido o tienen otros problemas que les impiden el cuidado adecuado de su hijo. ¿Cuáles son las responsabilidades de un guardián? Guardianes tienen la mayor parte de la autoridad y responsabilidad sobre un menor de edad que uno de los padres del niño tendría. Esto incluye asegurarse de que el niño menor está provisto de cosas como alimentos, vivienda, ropa, atención médica y educación. Guardianes también pueden manejar las finanzas mínimos para el niño. Si el niño tiene ingresos o bienes más significativas, el tribunal tendría que nombrar a un conservador para manejar las finanzas del niño. Responsabilidades adicionales incluyen la presentación de un informe cada año para actualizar la corte sobre el estado del niño. Para obtener más información acerca de estos requisitos de informar a la corte, vea video 6 de esta serie. ¿Cómo se inicia un caso de tutela? Si es posible, es recomendado obtener la ayuda de un abogado con experiencia en este tipo de casos. Al igual que cualquier otra causa legal, la tutela puede ser complejo y confuso. Tener ayuda profesional puede hacer el proceso mucho más fácil. Si usted decide presentar el caso de tutela sin un abogado, se puede descargar de las instrucciones y las formas jurídicas que normalmente se necesita en el sitio web de la Oficina de Asistencia de Idaho. También se puede obtener el paquete de forma gratuita o a un costo mínimo de la Oficina de Asistencia de Idaho, ubicada en el juzgado del condado local. El caso es generalmente presentado en la corte del condado donde vive el niño. Mientras que usted tendrá que presentar varios documentos, el documento que inicia el caso se llama una petición. La petición indica al tribunal que usted quiere una tutela sobre el niño porque cree que la tutela es necesario y otros datos importantes. La persona que presenta la petición se llama el peticionario. Antes de que el tribunal tenga una audiencia, es el trabajo del peticionario garantizar que todas personas que tengan interés en el caso reciben notificación de la audiencia, por lo general, al menos 14 días antes de la audiencia. Requisitos de notificación son muy específicos y si no se llevan a cabo correctamente, el juez retrasará su caso. Para obtener más información acerca de los requisitos específicos de notificación, vea video 2 de esta serie. ¿Qué ocurre después de presentar una petición de tutela? Después de que se presenta una petición y se envía notificación de la audiencia a todas las personas necesarias, muchos casos proceden de la siguiente manera. Un guardián ad litem, GAL, pueden ser designados por la corte para representar los mejores intereses del niño. Esto es típicamente un abogado que aparece en la corte en nombre del niño. Patrimonio del menor paga para los servicios del guardián. Pero si la finca no tiene suficientes bienes,
El peticionario debe estar preparado para pagar por el guardián ad litem. A continuación, se requiere una audiencia antes de que se designará un tutor. En dicha audiencia, el peticionario dará testimonio acerca de por qué se necesita un guardián y sus planes para el cuidado futuro del niño. Cualquier persona interesada puede asistir a la audiencia y proporcionar información acerca de la tutela. Si el juez decide que la tutela es apropiada, él o ella emitirá cartas de tutela. Estas cartas son una orden judicial que el guardián puede compartir con los médicos, las escuelas, la policía y otros para mostrar que el guardián puede tomar decisiones para el niño. ¿Qué debe demostrar el peticionario a la corte para obtener una tutela? La ley no permite tutelas en todas situaciones. Para que se le conceda una tutela, el peticionario debe convencer al juez que cumplen ciertos requisitos. El peticionario debe demostrar que los derechos de los padres del niño han sido cancelados por una orden judicial previa, o el niño ha sido descuidado, abusado, abandonado, o los padres del niño no son capaces de proporcionar un ambiente familiar estable. Además, el peticionario debe convencer al juez que es en el mejor interés del menor su designación como guardián.